Bienvenidos una vez más a Deporte UNAM. En esta ocasión me acompaña Martita Hernández, Marta Hernández, una alumna destacada del acondicionamiento físico. Y en esta ocasión vamos a tener una sesión de flexoelasticidad. Esto quiere decir dar un mayor rango de movimiento a nuestras articulaciones con ayuda de los músculos que vamos a estirar. Entonces, es una movilidad general. Y el nuevo término que se utiliza es la flexoelasticidad, porque van unidas las dos, la flexibilidad de las articulaciones. Si yo flexiono una articulación mucho, hago que se estire el músculo. Entonces, va unida la flexibilidad con la elasticidad muscular. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un calentamiento un poquito más ágil para calentar nuestro cuerpo. Cuando estiramos y flexionamos nuestro cuerpo, tenemos que calentar muy bien, que suba la temperatura de nuestro cuerpo. No necesitamos tanta resistencia aeróbica, hacer un poco de aerobics, como se llama también ahora. No necesitamos tanto, sino que aumente un poco la temperatura de nuestro cuerpo y las articulaciones y los músculos se calienten muy bien para podernos flexionar y estirar. Entonces vamos a iniciar nuestro calentamiento. Ahí vamos a hacer un poquito de yogi. Vamos a empezar ahora con yogi. ¿Por qué? Porque la parte principal de la clase va a ser la flexoelasticidad. Vamos a hacer algunos ejercicios individuales y después con Marta vamos a hacer unos ejercicios por pareja, estirándonos un poco más. Muy bien, vamos a calentar ahí. Vamos a balancear los brazos, suavecito. Respiramos profundo, suelto largo el aire. Y ya con la ayuda del sol, del aire libre y todo, y de la hora del día, pues ya nuestro cuerpo está un poco más despierto. Entonces, podemos exigirle un poquito más. Los brazos aquí laterales. Y vamos a hacer una flexoelasticidad de nuestras grandes articulaciones. Hombros, cadera y columna vertebral. Tú no te gires, Martita, yo me giro aquí. Vamos, los brazos, balanceo al frente y atrás. Respiro. Entonces hoy el calentamiento es un poquito diferente cuando trabajamos la flexoelasticidad. Vamos a iniciar con aeróbico, ejercicio aeróbico. Yogi. Respiro profundo, suelto largo el aire. Vamos a dar dos pasitos hacia adelante. ¿Vas hacia atrás? Sí. Y dos pasitos hacia el frente. Uno, dos, y voy atrás. Eso. Y bueno, aprovechamos el lugar que tenemos para adaptarlo al ejercicio que estamos realizando. Cuando hagamos los ejercicios de flexoelasticidad, pues solamente vamos a estar en un solo lugar. Vamos a utilizar también el barandal que tenemos aquí para que vean ustedes que lo que tengamos alrededor podemos también utilizarlo para mejorar nuestra condición física. En este caso vamos a trabajar la flexibilidad y la elasticidad muscular. Ahí al frente, elevo, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8. Muy bien, voy a talón atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y también estoy empezando con una forma no tan intensa del aeróbico para subir la temperatura corporal y podamos estirarnos. Círculo brazos al frente. Hacia atrás. Yogi. Y con esta vista maravillosa de la alberca, pues nos da mucho más gusto estar haciendo ejercicio, ¿verdad, Marta? Muy bien, vamos a estirar un poquito, que se calienten los músculos.
Muy bien, cierro un poquito mi compás y voy a hacer círculo cadera. También tenemos que calentar las articulaciones porque las vamos a flexionar lo más que podamos cada uno de nosotros. A lo mejor Martita tiene más flexibilidad que yo o yo que ella, entonces a su nivel cada quien. Lado contrario, Martita. Muy bien, torsión. Muy bien, frente y atrás. Tomo y suelto el aire. Me quedo flexionado al frente, flexiono ligeramente rodillas y voy a hacer arco a la espalda. Calentamos la columna vertebral. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Estiro mis brazos atrás. Que se estire el pecho. En el ejercicio anterior estiramos la espalda y con este estiramos el pecho. Muy bien, me estiro lateral. Cambio al otro lado. Hacia el frente. Giro hacia un lado. Muy bien, Marta. Hacia el otro lado. Enfrente. Subo despacio. Voy a hacer paso de gigante. No abro demasiado todavía. Cambio. Abro mi compás, espalda recta, voy al frente. Suave el estiramiento. Muy bien, cierro mi compás. Es muy importante cuando manejemos el estiramiento de los músculos, hay que tomar el aire y soltar el aire cuando esté estirándose el músculo. Hay unas posiciones en las que yo les voy a marcar que estamos muy flexionados y el aire se toma como un suspiro por la nariz y se suelta largo, ¿sí? Porque si estoy muy flexionado, si mi cuerpo está muy flexionado, si tomo mucho aire se regresa. Entonces hay que también saber tomar el aire cuando estoy en una posición un poquito a lo mejor incómoda, pero no me tengo que llenar de aire, sino que tomar por suspiro de aire y soltarlo y estirarme más. Bueno, vamos a iniciar la parte principal de la clase. Vamos a iniciar con el método activo de la flexoelasticidad. Vamos a utilizar aquí el barandal. Vamos a calentar ahorita nuestra articulación muy bien. Vamos a hacer varios ejercicios de la articulación de la cadera. Entonces une varios huesos. Vamos a pararnos un poquito, cruzo y elevo la pierna lo más que pueda. Arriba, 1, 2, 3, y ahí cada quien regula la elevación de su pierna. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Martita, nos cambiamos para que ahora te tomen a ti. Muy bien, si se fijan, hay que tomar el aire y cuando sube la pierna, lo suelto para que pueda elevar cada quien la pierna un poquito más de lo que puede. ¿Lista? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Entonces este es el método activo porque estamos utilizando nuestra propia fuerza, nuestro propio cuerpo para hacer los movimientos
lo más amplio que podamos. Nos vamos a girar de espalda, perdón que les demos la espalda, y vamos a pierna derecha, flexionada al frente y la elevo hacia arriba y hacia atrás, soltando el aire cuando sube la pierna. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Y mantengo mi espalda recta, no hago arco a la espalda. ¿Listos? Cambio pierna, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo estoy contando cuando sube la pierna atrás, entonces estoy soltando el aire, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5, muy bien. Entonces estamos calentando y trabajando la cadera, la unión de la cadera de los huesos. Muy bien, nos vamos a cambiar. Vamos a elevar ahora la pierna. Estamos casi paralelos al piso y la voy a elevar lateral, ¿vale? Lo más que pueda. Empiezo con pierna derecha. ¿Lista? Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambio pierna. Recuerden estar tomando y soltando su aire. Martita, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ya hicimos varios ejercicios para la articulación de la cadera. Vamos a trabajar todavía la cadera, pero la columna vertebral. Vamos a hacer dos muelleos, 1, 2, y me estiro. Importante, importante, soltan el aire, ¿sí? Y tomar cuando subo. ¿Lista? Abajo, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, suelta tu aire abajo, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, último, 1, 2, 8. Muy bien, ya estamos implicando ahora la cadera y la columna vertebral. Vamos a hacer dos muelleos, 1, 2, y hacemos torsión, dos muelleos. ¿Listos? Abajo, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 2 más, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Muy bien, en esa posición igual vamos a hacer dos muelleos y dos muelleos laterales. Recuerden, ahora estoy soltando el aire abajo, tomo el aire y en los dos muelleos también tengo que soltar. ¿Listos? ¿Lista, Martita? Abajo, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, último, 1, 2, 3, 6, muy bien, voy a cerrar mi compás y vamos a tener los brazos arriba, vamos a flexionar rodillas, balanceo brazos y me estiro arriba y hacia atrás, ¿sí? Seguimos con la columna y ya dejamos ahorita un poquito la cadera, ¿no? No se está estirando ni flexionando tanto. ¿Listo? Arriba. 1. 2. Suelto el aire arriba porque me estoy estirando y contrayendo atrás. 4. 5. 2 más. 6. 7 y 8, muy bien. Entonces ya
calentamos nuestra columna, vamos a los hombros, porque vamos a trabajar flex de la cadera, de la columna y de los hombros. Son las mayores articulaciones, las articulaciones que tienen mucha más movilidad. La mano nada más tiene aquí, a lo mejor hacemos algunos movimientos, círculo, también tiene mucha movilidad la articulación de la mano. Pero nuestro hombro hace flexión, extensión, elevación, abducción, circunducción, entonces tiene muchos movimientos igual que la cadera. Muy bien, vamos a hacer dos flexionados, dos extendidos. Vámonos. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y ahí cada alumno se le pide que haga su mayor amplitud del movimiento. Voy hacia atrás el mismo movimiento. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a hacer dos flexionados, dos extendidos. Recuerden, la flexión de las articulaciones nos pide o hace o obliga al músculo a estirarse. Entonces vamos. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2 más, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, muy bien. Vamos a solitos entrelazar nuestros brazos atrás y vamos a flexionarnos al frente jalando los brazos. Si se dan cuenta, cada uno de nosotros, Marta o yo, tenemos un grado menor o mayor de flex. Subo despacio. Muy bien, pues ya calentamos nuestra cadera, columna y hombros. Vamos a trabajar ahora por parejas con Marta en una colchoneta. Vamos a trabajar, yo les recomiendo que trabajemos 10 segundos, 15 segundos o hasta 20 segundos las posiciones que vamos a realizar ahorita. Martita, vamos a sentarnos con las piernas extendidas hacia allá. Vean, con mucho cuidado, entonces le permito al compañero, Marta va a inhalar, va a dejar que inhale y cuando esté exhalando la voy a empujar hacia el frente, lo más derechita a la espalda que se pueda. ¿Lista? Tomo aire. Lo suelto. Donde me diga ya, le sostengo 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si alguien en casita lo está realizando o lo realiza después, puede mantener hasta 20, 30 segundos máximo la posición. En gimnasia pues se manejan hasta minutos, ¿no? Las posiciones, ¿para qué? Para que rápidamente ganen flexibilidad. Los gimnastas son los que necesitan un grado mayor de flexibilidad. Nosotros en acondicionamiento físico no necesitamos tanta flexibilidad, necesitamos la óptima, ¿vale? Y depende de cada alumno. ¿Lista? Tomo aire. Suelto. Ahí. Y Martita está con los brazos extendidos. Muy bien. Si escucharon, yo tomé el aire por la nariz en la posición ya flexionada en la que estaba y lo suelto largo. Un suspiro y largo el aire. Muy bien, cambiamos. Abierto el compás. Muy bien. En esta posición va a poder bajar un poquito más porque pues sus piernas, está abierto su compás, entonces puede bajar un poquito más su tronco hacia el frente. ¿Lista? Lo suelto. Lo voy soltando, voy empujando. Y me quedo. 1, 2, 3. No metas tu barba hacia el pecho, en línea tu cabeza con la espalda. 9
y 10. Y soltamos despacio. Recuerden, cuando trabajamos en parejas, hay que estar muy, muy atentos a las indicaciones. Y a nuestro compañero de que no, para no lastimarlo. ¿Lista? Toma aire. Lo suelto. Y ahí me quedo. Diez, muy bien. Entonces ahí en estos dos ejercicios que hicimos estamos implicando la cadera y la columna. Muy bien. Vamos a sentarnos planta con planta de los tenis. Estamos haciendo una flexoelasticidad general de todo nuestro cuerpo. Vamos a, ahora está en posición de mariposa y vamos a empujar de las rodillas hacia abajo. Toma aire, yo escucho que lo suelta y empujo. Me dice ya y ahí le mantengo 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Durante los 10 segundos tenemos que estar tomando la persona que está siendo torturada. Sí. Vamos a tomar el aire y estarlo soltando. ¿Vale? Entonces ahí cada quien va a ir mejorando su flexibilidad y claro, elasticidad muscular. Tomo aire, suelto. Un poquito más del lado derecho. Ahí, derechito estamos. 5. Y yo estoy soltando el aire. Listo. Si yo no suelto el aire, recuerden ahí en casita, en lugar donde estén así realizando el ejercicio, si yo me quedo sin respirar y sin soltar el aire, mis músculos se quedan tensos. No se pueden estirar. Entonces es muy importante la respiración. Muy bien, cambiamos. Boca abajo. Boca abajo, sí. Vamos a trabajar un poquito las rodillas también. Vamos a empujar de la punta del tenis. Va a tomar el aire y lo suelta. Y empujo. Todas nuestras articulaciones las podemos flexionar y al mismo tiempo de la flexión se estiran los músculos. 9 y 10. Muy bien, hacemos cansita. Y estamos realizando el ejercicio para que descanse uno y después realice el ejercicio el otro. ¿Lista? Déjame. Tomo aire. Eso, muy bien. Aquí hago una observación, Martita. Hago una observación. Vamos a abrir un poquito el compás de las rodillas, quien ya tenga más flexibilidad, y también las piernas se van a ir por afuera, ¿sí? ¿Vale? Vámonos. Ahí empujo. Eso. Y ahí los grados de flexibilidad que tenga cada quien, pues va a ser la posición en la que cambiemos. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a dejar un poquito ahí el tapete. Nos vamos a colocar de pie, aquí frente a mí, las manos en la cintura. Ya hicimos cadera, ya hicimos columna, y entonces ahora los hombros. Vamos a cerrar aquí. Vean la posición en la que yo voy a tomar sus codos. Voy a girar mis dedos hacia mí y voy a cerrar sus codos. Entonces yo me pongo a la altura de sus codos. Me dice ya y le conté 8. 9 y 10. Muy bien. Hacemos cambio. Y quien tenga más flexibilidad, pues va a tener la oportunidad de subir más sus manos hacia la parte alta de su espalda. La colocamos ahorita en la cintura. ¿Vale? Cerramos. Cierro. Y ahí debo de sentir cómo se estira el pecho. Los músculos del pecho. Es muy importante que estiremos y que seamos flexibles y vamos a hacerlo acostada, boca abajo. Sentada. Más tortura, los brazos a la
al costado de tu cuerpo. Entonces ahora, esto lo hacen mucho también los nadadores. Tú me dices, suelta el aire. Y ahora cierro. Tú me dices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y suelto con suavidad. ¿Vale? Nada de soltarle los brazos en la posición incómoda, porque también podemos lastimar. ¿Lista? Elevo mis brazos. Más. Ahí. Ahora cierro. Eso. Ahí. Si observan, yo tengo más flex que Martita. Ya casi lo Pero toca. Claro que pues yo he estado trabajando mucho tiempo más que ella. Toda mi vida y después ella. Bueno, ella también, pero no también. Muy bien, vamos a sentarnos frente a frente. Frente a frente. Así en la orillita del tapete. Ahora voy a implicar todo el cuerpo. ¿Vale? Voy a implicar todo. Brazos, columna, parte de la cadera. Entonces, vean, posición estirada las piernas. Entonces, quien va a torturar, quien va a flexionar a su compañero, coloca por dentro de sus pies la planta del tenis. ¿Sí? Es muy importante las posiciones para poder estirarnos. Entonces, vamos a tomarnos de las muñecas, ambos, y yo voy a dejar que tome aire, lo suelta y voy a estirarla. Y además voy a hacer como una tensión en las piernas para tratar de abrir un poquito más su compás. Entonces este ya es un movimiento general de todos, estiramiento y flexibilidad de nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora ella me lo hace a mí. Ah, no. A ver si alcanza. No, sí. Aquí los tenis. En mi tenis. Ajá. Ahí. Entonces, yo tomo aire y me jala. Y yo voy a abrir, aunque me coloque los tenis en mi pierna. Ahí en mi pierna. Ajá. Ahí estás. Acuéstate atrás, ándale, eso. Entonces, ven los grados de flexibilidad de cada uno. Yo tengo más flexibilidad. Pero eso se gana con el tiempo. Con el tiempo, ¿vale? Entonces, yo voy a flexionar ahora pierna izquierda, tú la derecha. Ah, no, también la izquierda. Entonces vamos a colocarnos aquí. Si ella tiene menos, yo cierro. ¿Vale? Entonces voy a jalar, ¿vale? Suavecito hacia la pierna extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora ella me jala. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, hacemos cambio posición de piernas. Entonces aquí el que tenga mayor flexibilidad se adapta a la persona que tiene menos. Mucho menos. Un poquito menos, sí tiene flexibilidad Martita. ¿Vale? Suelta el aire. Jalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estamos dando flexibilidad a nuestros músculos de la pierna y la espalda. ¿Vale? Ah, ¿no me jalaste a mí? Tú. Claro. A ver, para que te vengues. No. ¿Lista? Vámonos. Y ahí jalamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos ahora a cerrar nuestro compás. Marta va a tener las piernas extendidas. Yo me siento afuera. Piernas extendidas, juntas. Yo las tengo flexionadas. Vean, estamos apoyando planta con planta de los tenis. Y voy a tratar de alcanzar las muñecas de Martita y también ella alcanza las mías. Cierro mi compás. Y si ya se estiró,
y me dice que ya no la jalo. ¿Vale? Jalamos. Uno, dos, tres, suelta tu aire, toma el suspiro de aire nada más, no te llenes de aire porque si no me regreso. 9 y 10, muy bien, cambio. Dale, jálame. 1, 2, no me sueltes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Se queda Martita sentada. Perdón, acostada boca abajo. Y vamos a estirar manos en la nuca. Entonces, ya estiramos toda la parte de atrás de nuestro cuerpo, los músculos de la espalda, de las piernas. Ahora vamos a tratar de estirar toda la parte del abdomen, el pecho y un poquito los brazos. Voy a ir subiendo a Martita, manos bien en la nuca, entrelazados los dedos, eso. La voy a ir levantando despacio, despacio, despacio. Donde me diga ya, ahí la sostengo. Vean la posición en la que estoy yo para que también la persona que está ayudando no se lastime. ¿Vale? 10, muy bien. No vayamos a soltar al compañero, porque si no, dañamos el patrimonio universitario. Deja la cara pintada ahí. No se crean, ¿no? No vayan a lastimar a su compañero o compañera. Entonces, con mucho cuidado todos los ejercicios de flexibilidad. Toma aire. Suelto. Un poquito más, 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 más. Ahí. Y 10. Y bajamos despacio. Acuérdense, si soltamos al compañero, el compañero regresa rápido y puede lastimarse. Muy bien. De nuevo boca abajo. Poquito más intenso el ejercicio. Acuérdense que manejamos intensidades. Más intenso el ejercicio, los brazos extendidos al frente. Hazte un poquito más para atrás, Marta, para que tus brazos queden en la colchoneta. Muy bien. Vamos a agarrar ahora por abajito de los codos. Los brazos quedan extendidos. Voy a jalar. Tú me dices. Y ahí me quedo. 2, 3, 4, y este es un poquito más de estiramiento con los brazos, con las manos en la nuca. 9 y 10, muy bien. Cambio. Entonces estamos realizando el ejercicio para que también ambos aprendamos a aplicarlo y a hacerlo, ¿vale? Espérame, déjame el micrófono que no se aplaste. ¿Aquí? Sí, suelto el aire. Un poquito más jalado los brazos. Ahí me quedo. No puedo hacerle como en la lucha. Ya, ya, ya. Un poquito más, no me sueltes. Eso. Eso, muy bien. Y bajo despacio. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a sentar espalda con espalda. Tus piernas hacia allá. Seguimos estirando la parte ahora frontal de nuestro cuerpo. Vean, fíjense. Martita va a estirar sus brazos hacia arriba. ¿Vale? Entonces yo voy a tomar aquí y yo sí voy a arquear un poquito mi espalda y la voy a jalar. Y ahí me dijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, muy bien. Ahora ella me va a estirar a mí. ¿Vale? Ya estoy ahí preparado. Dale, más los brazos. Eso, ahí, estiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Qué buenos estiramientos, ¿no? Muy bien, vamos a estar frente a frente. Planta con planta de los tenis de nuevo. Un poquito abierto el compás.
¿Vale? Regresamos. Que no se acuesten los pies. Abre un poquito más. Ahí. Que no se acuesten los pies ni hacia afuera ni hacia adentro. Ajá. Y ahora sí voy a poder arquear un poquito la espalda. ¿Vale? Vámonos. Y ahí van a sentir cómo su zona lumbar y su espalda y brazos se estiran. Ya no se están estirando la parte de atrás de las piernas. ¿Vale? Entonces ahí podemos mantenernos un poquito más. No es tan demandante este estiramiento. Estiramos la zona lumbar, que muchas veces cuando estamos sentados, pues luego nos levantamos adoloridos y hay que estirarla también porque siempre está contraída. Ahí. Diez. Muy bien. Bueno, individualmente, siéntate ahí en el tapete. Individualmente vamos a trabajar un poquito la parte de nuestros tobillos. Vamos a jalar la planta del pie también. Vamos a mantener 90 grados. Nos vamos a articulaciones pequeñas. Entonces, la planta del pie se está extendiendo, la articulación del pie se está flexionando. Y ahí mantenemos un poquito más. Y ahí estamos utilizando nuestro método. Volvemos a nuestro método activo. Cuando hicimos por parejas, se llama método pasivo. ¿Por qué? Porque el compañero que está siendo flexionado por otro no está utilizando la fuerza de su cuerpo para flexionarse. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo solito lo hago aquí, y Marta también lo hace solita, tenemos que aplicar fuerza para flexionarnos. Cuando ella me ayuda, yo no necesito hacer fuerza para flexionarme. Ella me está flexionando. Entonces, si lo hago solo, método activo. Si me lo hace Martita, método pasivo. ¿Sí? Entonces, los dos métodos hay que mezclarlos para ir ganando una mejor flexoelasticidad. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a sentar ahora sobre nuestros talones. Entonces se van a estirar los músculos de la pierna de enfrente, los tibiales, y nuestra articulación del tobillo la estamos también flexionando, abriendo ahí. Entonces, como la sesión de hoy fue de flexibilidad, no necesitamos tanto la parte de relax o de recuperación. ¿Por qué? Porque pues, nos vamos a ir todos flexibles, ¿no? Sí, ya casi. Volando. Muy bien. Vamos a hacer solitos. Nos giramos a cuclillas. Voy a abrir el compás. Y también esta es una forma de ir ganando flexibilidad en nuestros tobillos, rodillas, cadera. ¿Vale? Y quien va ganando flex, cada vez lo puede hacer más cerrado. Estiro. Me quedo flexionado al frente. Y acuérdense de soltar su aire. Subo despacio. Y ahorita en la parte de relax vamos a hacer unos estiramientos ya más suaves, ¿sí? Para también quedarnos ya relajados y no así tensos de la tensión que hicimos, de las flexiones tan profundas que hicimos. Muy bien, vamos a jalar nuestra cabeza hacia un lado. Entonces, recuerden, dijimos que íbamos a hacer un estiramiento general y ahora estamos estirando cuello, músculos del cuello que mueven la cabeza. Cambio al otro lado. Cambio. Jalo hacia el frente y hacia abajo. Ahí vamos a estirar el cuello y parte de la alta de la espalda. Muy bien, el siguiente vamos a dejar nuestros brazos atrás. Y voy a abrir grande la boca. Voy a flexionar hacia atrás y voy a cerrar mi boca de manera que se estiren los músculos del cuello. Arriba, cierro.
10 segundos, muy bien. Brazo. Ya más suave, ya no hago tan fuerte la extensión. La flexión. Suavecito, que se relajen los músculos. Relajamos los músculos, eso, muy bien. Entonces, este tipo de sesiones terminamos con estiramientos, pero suaves. Muy suaves. Muy bien, entrelazamos nuestras manos atrás. Solamente estiro, ya no elevo. Estiro los codos nada más y estiramos suavecito. Si vieron el ejercicio cuando acosté a Martita boca abajo y les jalé los brazos, ahí sí estamos trabajando un poco más de intensidad. Abrazo, flexiono ligeramente rodillas y también vamos a estirar toda la espalda, desde el coxis hasta la nuca. Arco la espalda, cadera y espalda y nuca. Muy bien, subo despacio. Vamos a abrir nuestro compás. Ya no abrimos lo máximo que podamos, cómodamente. Y nos flexionamos hacia el frente. Y suave, ya no quiero llegar más abajo. Ya me sentí que se estiraron mis músculos y ahí me quedo. Ya no flexiono más. O sea, podría flexionar, pero ya no. Estamos en el relax. Subo despacio. Vamos a utilizar de nuevo el barandal. Y vamos a hacer movimientos ya muy suaves. Ya no voy a elevar tanto la pierna y ligeramente flexionada. Balanceos pierna. Uno, para relajar nuestra cadera de la flexión que hicimos. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, cambio pierna ahí mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Cuando inicié la sesión de flexibilidad, iniciamos de abajo hacia arriba. Y ahorita en el relax lo inicié de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, circulito con el pie. 3, 4, 5, lado contrario. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio pie. 1, 2, 3, 4, 5, lado contrario. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambio pie y voy a hacer punta, talón. 1, 2. Suave ya el movimiento. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Importante. Entonces, hago algunas conclusiones. Cuando trabajemos estiramientos, ya sea por parejas o activamente individuales, recuerden manejar su respiración. Igual que en la fuerza, cuando hacemos una lagartija, tenemos que estar tomando y soltando el aire. Si quiero que mi músculo o mi músculo se estire más al abrir más mi articulación o flexionarla, tengo que soltar el aire. Muy importante. Cuando muchos alumnos inician en estos ejercicios, cuando los están ayudando a flexionarse, bloquean la respiración. Entonces, imposible empujarlos un poquito más, ¿no? Entonces, tenemos que, recuerden, manejar la respiración. Es muy importante la respiración en los ejercicios de flexibilidad y en general en todos los ejercicios. Fuerza, resistencia aeróbica, hemos visto cómo se inhala en resistencia aeróbica y ahora en flexibilidad. Entonces, le doy gracias a Martita, gracias a ustedes que nos están viendo. Si no hicieron la sesión en este momento, bueno, háganla en el momento que puedan, se puede hacer en cualquier momento del día. Y les recuerdo, descarga Deporte UNAM, la aplicación del
todo el deporte universitario, para toda la comunidad universitaria y abierta a todo el mundo, o el universo, como dicen muchos. Quién sabe si en el universo nos vean, pero en la Tierra, pues todos nos pueden ver. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión de acondicionamiento físico. Voy a estar ahora variando un poquito las sesiones entre coordinación, resistencia aeróbica, resistencia muscular y coordinación. Entonces, ya somos poquitos los profesores de acondicionamiento físico y vamos a estar rolando en ese sentido las clases que nos toquen. Gracias a Deporte UNAM, estamos presentes y nos vemos en la siguiente sesión de acondicionamiento físico general. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Marta.